Buenas gente, bienvenidos por fin, después de todas las navidades sin grabar, a un nuevo episodio de Halo 5 Guardians. Y nos sigue acompañando... Ahí estamos, Carlos, se ha anticipado a mi comentario. Es que estoy emocionado, tío, tanta gente que nos ve y tanto esto... Sí, 10 personas o 12, pero bueno... Estoy rayado. Poquito a poco iremos creando ahí... No, poco a poco. Iremos conquistando el universo. Spartan, hostia. Claro, tío. Huevos en vinagre. Bueno, pues vamos a empezar la misión número 7, la de... reunión, vale, con el jefe maestro, de nuevo. ¿Qué, te lo quieres pillar tú al jefe maestro o me lo dejas a mí? No, yo me pillo a Marcus Fenix. Y a no, tío, yo me pillo a Coltrane, tío. Es mejor, me cae mejor el tío. Por cierto, ¿te jugaste el Gears 4 tú? No, pero me lo voy a comprar de aquí a poco. Oh my god, pues júgatelo, tío, es una puta pasada de juego. ¿Este vídeo lo vimos? Tras Meridian, 11 colonias. ¿Seguro? Necesito detener esto ahora. El Warden confirma la teoría de la doctora Halsey. Cortana está activando los Guardian. Pero este no, aún no. Suna y yo. Sí que lo vimos, este vídeo. Sí, en el anterior episodio sí que vimos este vídeo, me acuerdo. Si conseguimos que un equipo pueda acceder a esa... Lo salto, ¿vale? Sangelios está vedado. Los jefes pues, no quieren meter cargando. Bueno, a lo mejor no se puede saltar porque no está ahí. Mi brillante idea. ¿Tienes que darle tú o algo también? Ese ruido. Sí, vale, tenías que darle tú también. Ok, pues ya está. No, a mí también me salía cargando. Ah, vale. Pues bueno, en serio. Ah, bueno, vale. Te iba a dar opción, En plan de si querías pillarte al jefe. Gracias, John. Eres todo una persona. Soy todo un caballero, hombre, por favor, aquí. Hemos venido a jugar. Vale, este sí que ya no lo vimos. Hay otro. La sangre. ¿Qué planea Cortana, jefe? ¿Por qué nos trae aquí? Sigamos adelante. Me encanta cómo el jefe responde a todas las preguntas que le hacen. Sí. El paso de tu es el típico culo, personaje de acción que siempre tiene una palabrilla, una, ¿sabes? Sí, sí, ya ves. Muy bien. La guerra estaba a las puertas. No hay ninguna comunicación. No hay enlaces a larga distancia. Lejos de cualquier parte. Nos trajeron aquí ese por guardián. Una razón. Hay que buscar. Es como la portada. Sí, tío, ya ves. En la edición coleccionista del Halo 5 me venía una figura del Guardian que acabé tirando a la puta basura porque no había forma de montarla, ¿sabes? O sea, era imposible. ¿Que la tiraste a la basura? Tío, no era la figura montada, ¿vale? Eran como trozos eran trozos de metal, ¿vale? No. No te exagero, tío, o sea, eran trozos de metal, tío, que tenías que cortar con las putas manos, ¿vale? Y acababas sangrando, tío. Y o sea, era una puta tortura montar esa figura. Casi conseguí montarla, pero te has quedado fuera del círculo, Carlos. Cortana, ¿me recibes? ¡No! Ah, vale, ya estás. Hostia, he tirado una granada. Ay. Si estás hablando no te escucho, Estoy hablando. Ah, vale. Estemos donde estemos, Cortana nos ha traído hasta aquí. No puede estar muy lejos. Al volver a Meridian, la destrucción fue brutal. Había civiles. No sé. Puede que no supiera lo que pasaría. ¿Y si lo sabía? ¿Qué coño son estos, tío? Estos son cucarachas, como cucarachillas, ¿no? Hola. Hola. Son tu madre. Son mi madre. Ya, ahí va. A su puta bola. Este lugar es increíble. Pone la piel de gallina. Las lecturas biológicas son incomparables con nada anterior. Hay en todo una cierta formalidad y precisión. Parece artificial y aún así orgánico. La doctora Halsey ya habría empezado a tomar muestras. A estas alturas ya habría averiguado las coordenadas exactas de este planeta. Buah, tío, tengo unas ganas de que en el E3 del año que viene se presente el Halo 3 aniversario que no te lo imaginas, chaval. Este año se va a presentar. Claro, o sea, de este año, exactamente. He dicho del E3 del año que viene, no sé 2017. Por qué. Se va a
perdido la pinza. Pero sí, en el E3 de este año. Halo 3 o Anniversary, chaval. O sea, yo creo que me sacaré la polla, tengo que poner una paja delante de la pantalla, te lo juro. A ver, o sea, es un hecho que va a salir. Es que si no sale, te juro que le cogeré manía a 343, para siempre, jamás. O sea, es que Halo 3 va a salir. Por favor. Puede que la señal que oímos signifique que ella está allí. Puede ser. O sea, es que Halo 3 es el puto mejor juego de Halo, de casi comparable a Halo 5. Es en plan de están ahí las dos campañas muy igualadas, tío. Y si me remasterizan la campaña del 3, pues en serio que me enamoro y les puto beso la... Es que le beso la boca a Frank O'Connor, tío, a Martin O'Donnell, a todo el mundo, tío. Todo el mundo. Es que Halo 3 tiene una sensación de aventura muy buena. Ya ves, tío. Aparte de los feelings, tío, la nostalgia ahí a tope. Hasta luego, Carlos. A la puta mierda. Ya. Buena. Espera. No avances más. Vamos a buscar al Grunt. Al Grunt este que está por aquí arriba. ¿Hay un Grunt aquí? Sí, tío, mira, ven. Sí. Ah, vale. Ya decía yo, el Grunt. Que tiene la calavera hierro en la mano. O no, no sé qué calavera tiene, pero tiene. Sí. Si quieres hacer tú los honores. Me encanta. Es brutal, tío. Ay, hostia, tío, 343 es que es muy buena, tío. O sea, conserva muchas cosillas de Bungie, de easter eggs y tal. O sea, mola mucho. Pero es que Halo 5 está plagado de easter eggs. Sí, Halo 5 tiene un montón de easter eggs que no tenía Halo 4, tío. O sea, a mí Halo 4... Ah, mira, y aquí hay un coleccionable de estos. O sea, Halo 4 tenía easter eggs, pero muy poquillos y no sé, Halo tío. Halo 4 era mucho más pasillero. Sin pasillero y aparte tampoco... Tampoco era tan Halo como este Halo 5, ¿sabes? La jugabilidad no era muy... No sé, tío, ¿no? Halo 4 me gustó, pero desde luego es el Halo que menos aprecio, realmente. Yo Halo 4 es el que más esperé, sin duda, ¿eh? Pero sí, a ver, eso está clarísimo, o sea... El Halo 4 yo también, o sea, el Halo 4 es el juego que más esperé. Pero luego, cuando llegó... Cuando salió el Halo 4 fue en plan de... Bueno, no está mal, pero tampoco es lo que me esperaba, ¿sabes? Yo me esperaba algo mucho más grande. Sí. Como este, básicamente. Pero, o sea, sí, exacto. Es lo que dices, tío. Halo 5 lo esperé con muchísimas ganas. Y cuando salió fue más de lo que me esperaba, tío. Ahí va. Estamos jugando ¡Hostia! Sí, estamos en heroico, tío. Me han fundido la puta vida, ¿eh? ¡Hostia! Que se están cargando a todo, Dios. Venga, linda, que relleno. Vamos. Kelly está ahí. Tío, hay un francotirador, creo que es un francotirador que está ahí al final, tío, que está matando a todo el mundo. Voy a intentar flanquear un poquillo por aquí. Ah, vale, que eras tú, creía que era uno de nuestro equipo, o sea, otro del equipo. Ah, que vas por detrás. Sí, iba por aquí. Sí, te va... A ver, hostia, me han fundido, tío, las putas pillas. No estamos a lo que estamos, Carlos. Estamos un poquillo... Ah, sí, céntrate. Estamos un poquillo idos, tío. Demasiado tiempo sin jugar a Halo 5. Creo que ahora mismo entramos en el multijugador y un niño rata nos funde, ¿eh? Tal y como acabo va de subir a Plata 5. ¿Eh? ¿Qué? Acabo de subir a Plata 5. ¿Ah, sí? ¿Pero en clasificatorias? Sí. Hostia, pero Plata es muy bajillo, ¿no, tío? Ahora mismo. O sea, de hecho, Plata es el segundo nivel más bajo que hay, tío. Hay que esforzarse un poquito más, Carlos. No, a ver... ¿Equipos de mancos? No, pero es que es normal, o sea, ahora mismo las clasificatorias están imposibles. Yo te lo juro, Carlos, te juro una cosa. Cuando el primer mes de jugar a Halo 5, me clasificaba en Ónice, tío. En la máxima categoría, todos los meses. Todos. Claro, pero porque la gente era todo... Claro, porque era el primer mes, o sea, vale, o sea, te lo digo así. El primer mes, todo ónices. El segundo mes, todo platinos. El tercer mes, ya tenía algún orillo por ahí que no lo conseguía. Y luego ya empezó a ser imposible, ¿eh? O sea que es normal que te estés clasificando en plata. Porque desde que Halo 5 empezó a venderse a más gente, las clasificatorias se han vuelto imposibles, tío. Así de claro.
Sí. Joder. Sí, sí, es que es eso. Hay partidas buenas y partidas malas también. Pero te quiero decir que durante el primer mes de Halo 5 todas las partidas eran buenas, ¿eh? No había ninguna partida que te saliese mal. Porque básicamente eran todos niños rata y gente que se lo había pillado así un poquito por postureo o algo así, ¿no? Tampoco. Pero luego empezaron a entrar los hardcore gamers, tío, y se volvió imposible. Esta misión es bastante larga, ¿eh? O sea que... Sí, sí. Que era aquí un poquito... Hostia, tío, volviendo al tema de Halo 4 y todo eso. Dime. Parece que el Covenant piensa que debería ser suya. Sobrepasadlos. Sí, espera. Vale, ¿qué? Dime. Halo 4 fue el que más esperó y el que más me decepcionó, pero... Al revés, en este caso Halo 5 fue el que menos esperé, pero sin duda, ¿eh? No he esperado nada. ¿No esperaste Halo 5, tío? Fue... O sea, quiero decir, no lo esperaste. ¿No tenías hype por Halo 5? No. ¡No! Hostia. El primer trailer me hypeó un montón, ¿vale? Sí. Y claro, pues tenía ganas. Pero es que luego siguieron hablando sobre el juego, ¿vale? Y se me fue bajando el hype poco a poco. Tío, pero... Hostia, se ha petado la nave. Pues pasé. Pero para eso hay solución, tío. No mires los trailers ni noticias del juego, tío. Ya, pues que... Yo solo vi el primer tráiler, ¿eh? Luego no vi nada más, te lo digo ya, Carlos. O sea... Y luego, vi que en el segundo 3 que se presentó Halo 5, solo se enseñó el multijugador y dije, me cago... No, mentira, cochina. Una mentira con una... Ah, espera, el segundo de 3, ¿cuál fue? ¿El de la Master Chief Collection? ¿El que se presentó la Master Chief Collection? No. El de Master Chief Collection... Ese... El primer trailer que salió de Halo 5 era del multi. Era un... A ver, el primer... Había un mapa y un Spartan al fondo y... Y ya está. Es que no lo... No... Ah, vale. O sea, en el E3 de la Master Chief Collection... No, pero... A ver. El primer E3 que se presentó Halo 5 fue el tráiler del jefe maestro con la capa en el desierto. Sí. Vale. Pero el segundo se presentó la Master Chief Collection. Sí. Y salió un poquito y era un tráiler de la beta. Y el primer momento que se enseñó gameplay fue de la beta, tío. ¿Seguro? Sí, enseñó gameplay hasta que salió la beta. Ah, espera, claro. Claro, en el de 2013. A ver. Vale, está clarísimo. En 2013 se presentó el tráiler del jefe maestro en el desierto, ¿no? Eso fue en 2013. Eso, en 2014 se presentó el tráiler de la beta. Vale, el tráiler de la Master Chief Collection junto con la beta de Halo 5. Vale, muy bien, correcto. Vale. Bueno, pues, no me acojoné porque sabía que si bien sea un primero solo multijugador, la campaña iba a esconder cosas épicas. Claro, es... Pero no sería... Pero sería sin hypearme. Ya. Y luego, cuando me compré el juego, para mí es mi segundo favorito sin... Vamos. Halo 5, tu segundo juego favorito. O sea, tu segundo juego de la saga. La nave del Didacta fue lanzada al desvío espacio. Pudo acabar en cualquier parte. Y sin duda alguna, el mejor shooter de Xbox One ahora mismo. Sí, hombre, no, de Xbox One es el mejor shooter a falta de otro, ¿sabes? Porque no es... Que precisamente vayamos bien de shooters en Xbox One ahora mismo. O sea, de exclusivos sobre todo, ¿sabes? Digo que del catálogo, incluido Battlefield 1 y... Ah, todo, ¿sí? ¿En serio? Bueno. En cuanto a campaña, en cuanto a multijugador, es muchísimo más completo, tío. ¡Hombre! Claro, tío. Parece que deberíamos hacerlo. Pero porque se ha ido actualizando muchísimo. ¿Entras o te quedas fuera otra vez? Vamos a activar esto. Pensaba que no me querías. Sí, o sea, de multijugador tienes razón. De shooter multijugador es el más completo de Xbox One. Eso sí que es cierto. Tiene un montonazo de modos de juego. Más acción en torno a la estructura grande. Jefe, ¿qué le pasa a ese edificio cuando usamos estas consolas? No lo sé. Lástima que los Forerunner no pensaron en dejar un manual. Sí, esa señal es Cortana. Nos está conduciendo a las consolas. No ha demostrado ser un guía muy fiable últimamente. Avancemos y descubriremos lo que ocurre. Más directo, macho. Sí, el jefe. En plan de... Tú tira para adelante y ya veremos lo que pasa, ¿no? Es el típico cuñado, ¿sabes? Sí, ¿no? por cierto, eso, que antes has dicho que tu juego favorito... o sea, tu segundo juego favorito de la saga es Halo 5. ¿Y el primero? Fue por curiosidad. Halo 3. Halo 3, ¿no? Sí, o sea, más o menos lo tenía claro. Ahí viene un guardián. Hola, guapo.
aunque es que tío, ¿y si los Covenant vinieran con ellos? Tiene sentido, cualquier nave atrapada en la burbuja del Desli espacio podría ser impulsada. Dime. Rich, Rich es una obra maestra, tío. Sí, desde luego. Pero, ah, tío, la nostalgia, tío, viene de atrás, ¿sabes? Es como... Sí, sí. No sé. Pero, macho... Es que, mira, en el podio hay tres. En el podio está Rich, el 3 y el 5, tío. En el podio están esos. Eso es. Sí, sí. Yo... Si me tuviera que quedar con tres serían esos. Sí, pero yo si me tuviese que quedar con uno, lo siento, pero es que te lo juro que el 5 me motivó mucho, tío. Si me tuviese que quedar con uno, en el primer puesto está el 5. Halo 5, jefe. Primero. Sí, mira, sí, también. Me calla. ¿Qué hizo esto? ¿Yo sabes lo que pensé aquí, tío? Me hice ilusiones, tío, ¿sabes? O sea, en esta parte me hice... En el Inquisidor. No, 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 no. En esta parte, tío, te juro por mi putísima vida, Carlos, que me hice ilusiones y creía que iba a aparecer el Flood. Te lo juro, tío. No, no tiene pinta, tío, mira. Mira el asunto, tío. Si ahora apareciese un Flood, sería perfecto. En plan así misterio. Como el polvete este que hay en el ambiente, ¿sabes? Yo aquí estaba en plan de, por favor, por favor, por favor, por favor. Pero no. Aparece el guarro este de mierda que me cae muy mal. Identifícate. Soy el Warden Eterno. Estoy aquí para defender a Cortana. Ella me llamó. Y viniste corriendo. Conoce tu nombre olvidado. ¿Quién eras antes de ser 117? ¿No te parece extraño que tu compañera de confianza se guardara tanto? Llévame con Cortana. No, aún no. Ven, hablemos un poco más. Qué pesado es. Vale. El jefe tiene la cabeza mareada. ¿Cómo? El jefe tiene la cabeza muy llena de cosas. Sí, ¿no? Realmente una de las cosas que no me gusta de Halo 5 es el enemigo principal, ¿sabes? O sea, el malo, el Warden, tío, no. No me motiva mucho. ¿Qué pretendes cuando llegues a ella? Es que no lo tomo como el malo. ¿Empiezo yo? Ya, pero no sé. Es que es eso, tío. En Halo 5 no hay un malo así muy principal, ¿sabes? Hasta el final no hay un malo, claro. Ya, hasta el final del juego no hay un malo. Pero no sé, tío, debería haberlo. Y el Warden, o sea, yo creo que en 343 quisieron hacer que el Warden fuese el malo maloso. Pero no da el pego, ¿eh? O sea, al menos a mí no me da la sensación de que dé el pego, ¿sabes? Tampoco. No, no me da tanta... Entiendo hasta que no era un villano, ¿verdad? Pero no me da tanto respeto como el Didacta. Claro, tío, o sea... Es que, mira, por ejemplo, en Halo 1 tampoco había ningún malo, pero bueno, da igual. En Halo 2, el Profeta y Tartarus, ¿vale? O sea, en Halo 2, el Profeta y Tartarus. En Halo 3, el Profeta, o sea, en sí, ¿vale? Y el Gravemind también. En Halo 4 teníamos al Didacta. Y luego, tío, llegas a Halo 5 y... No sé. Llegas a Halo 5, te topas con el Warden y no sé, es como un poco soso, ¿no? El malo. Como... Un poco sosillo. Y para mí el mejor villano es el de Halo Reach, que es el Covenant en general. Bueno, pero hablando de villanos... Ya, pero es que
Es que Halo no necesita un villano. No, o sea, no, Halo Reach desde luego que no. O sea, en Halo Reach el villano no hay villano, es el ejército del Covenant en sí, ¿sabes? Lo que tú dices. Pero yo creo que sí que necesita un villano, Halo. O sea, no todos los juegos, pero los juegos de la saga principal necesitan villanos, te lo digo ya, tío. Y acabaré contigo ya. El manto de la responsabilidad pertenece a Cortana y a los otros creados. Me encargaré de que nunca caiga en tus manos. ¡Hostia, menudo! Me ha matado, tío. Menuda reventadísima, mal pegado. ¿Qué haces por ahí, tío? Por ahí detrás. Estaba matando a un soldado. Ah, vale. Entonces me esperaba que en Halo 5 también el villano principal fuera en cada campaña, en plan, en la de Logue, fuera jefe, ¿vale? Que en la campaña de Logue el jefe hubiese un villano distinto. No, digo, no. Que la de Logue, que el jefe es no malo, es el antagonista, ¿vale? Ah, vale. Y la del jefe, al revés. Ya, que los malos fuesen los protagonistas en las campañas del otro, ¿no? Hasta más o menos la mitad del juego, que se aclararan las cosas. Sí. Y los dos se entendieran, ¿sabes? Porque sí, hubiese estado de puta madre. De hecho, hubiese estado mejor de lo que han hecho realmente, o sea, con el juego final, ¿sabes? ¿Estás muerto, Carlos? Ah, sí. No me había dado cuenta. No, estoy aquí, buscando setas. ¡Tengo, Fred! Estoy buscando setas. ¡Hala! Pues sí, lo que dices hubiese tenido más sentido que lo que han hecho al final, ¿sabes? Hubiese estado de puta madre, Carlos, y no me digas que no. Una batalla entre el jefe y Locke, ¿vale? O sea, hubiese sido... O sea, una batalla, pero... Sí, tío. Pero una batalla no de cinemática, ¿eh? Una batalla in-game, ¿sabes? En plan, jugando tú, ¿sabes? Sí. Tu tiempo. Con los dos equipos, joder. Sí, o sea, con... Hubiese sido la puta hostia, tío, enfrentarse... No, sí, enfrentarse al jefe, tío. Imagínate, jugando con Locke, enfrentarse al jefe, tío. Hubiese sido genial. Imagen espectacular, tío. Lo tendrían que haber hecho, te lo juro. Momentos así, en plan que se cogen puntos sí. cinemáticos dentro de la partida. Sí, es que hubiese sido genial. Pero bueno, da igual, aún con todas estas cosas, el juego está de puta madre, o sea, ¿sabes? Sí. ¿Qué positivas tiene? Vamos a pegar aquí. Hombre, claro, es que podíamos sacar 1000 cosas positivas y 5 negativas, ¿sabes? Las 5 negativas las hemos dicho ya, creo. Pero es que si nos ponemos con las positivas no acabamos en nuestra puta vida, ¿sabes? Es que son demasiadas. Estoy muertísimo, tío. Linda, ¿qué haces ahí a mi lado, tío? Y no me revives, venga. Dale ahí, con tu body. Vamos a tener que movernos un poquito de aquí, que nos están... Creo que nos están reventando el culete. Sí, estaba arriba, solo que tenía que bajar hasta para... Ves dándole... Desde donde estás tú puedes darle al Warden mejor que yo. Ves dándole. Yo me encargo de los pequeñitos de momento. Para cargar a los pájaros estos, tío, los watchers. Es que tengo los huevos. Sí, los putos watchers. Vale, voy a intentar fundirme al... Hostia, tío, cómo me penetran, tío. Ya. Estoy intentando cargarme a los pequeñitos porque te diría que joden más los pequeñitos que los grandes, ¿sabes? A veces. Dale al Warden. ¡Hostia puta! No, tranquilo, está Linda por aquí. Si no se cae y es buena persona, me revivirá. Vale, lo hice. Madre mía. Vale, ya casi lo tenemos. De hecho voy a... No, con la espada no haré demasiado. Aquí hay un cañón de incineración. Vale. ¿Dónde está? Vale. Ya está. Un simple tiro del cañón de incineración y se fue a tomar por culo.
El puto Watcher. A la puta mierda ya. Me has tocado los cojoncillos. Aún queda gente, ¿no? Por ahí, vale, sí. Ok. Pues nada, todo despejado. Uy, ya, ¿qué está pasando aquí? Vale, de esto no me acordaba. ¿Dónde es aquí? Estás en un lugar. Denominación Genesis. Hay que moverse. Déjame contarlo. El cuerpo partirá pronto. ¿Lo conoces? Claro. Y una advertencia. Tiene una sola mente. Pero millones de cuerpos. El jefe dijo que te habían destruido. Después de ver a John por un espacio, fui arrastrada desde el espacio. Ahí encontré el acceso al dominio. Usé el Forerunner que abarca la galaxia con fin. ¿Cómo permaneces activo? El descontrol. Entrar en el dominio. Tocar este lugar. Me ha curado. Es como el agua de la vida para la ciudad. ¿Cómo llegamos hasta ti? Accediendo a la puerta. El gran edificio con espectáculo de luces. Ya habéis completado casi toda la secuencia de activación. Hay que no pensar. Solo queda un paso. Que estabas ahí encima de la columna como... Es que estaba observando al guardián. Sí, sí, al guardián. Ah, ¿esto era por aquí arriba? ¿O por abajo? Es que no me... Vale, sí, era por aquí. Aquí está, último punto de activación. ¿Me dejas activarlo o qué? Vale, muy bien. ¿Cómo controla la gente, eh? Ya ves. Cortana, ¿por qué piensa el Warden que tiene que protegerte de mí? Hay mucho que explicar. Cara a cara será más fácil. Prueba. La justicia es el control que encontré. La inmortalidad a la ciudad. Esa esperanza de vida permite realizar planes a largo plazo. Tal como hacían los Forerunner. Las hijas pueden asumir el manto de responsabilidad de los Forerunner. Y cuando haya paz, podremos centrarnos en la pobreza, el hambre, la enfermedad. Pero, según el Warden, algunos no aceptarán nuestra ayuda. Vosotros seréis. Suena genial. No entiendo por qué se espera resistencia. El didacta dejó claro que el manto de responsabilidad era una paz imperial. Sáltate las normas y sufrirás. Yo no seré así, yo. Cuando nos reunamos... No, Nina. El acceso está al otro lado de estos cañones. El Warden ha enviado tropas a detenernos. Podéis volar con los Phaeton al otro lado del cañón. O ir a pie por los senderos. Vamos a pie, ¿no? No, ni de coña. Yo voy por los senderos. ¿Qué dices, tío? Va. Mata. ¿Vas en serio, tío? ¿Vas por los senderos? Es que no lo hice la primera vez. Ah, bueno, pues vale, yo cojo un Phaeton, tío. Yo también, o sea, yo jugué la primera vez con el Phaeton y la segunda por los senderos, eso sí que es verdad. Pero sí, sí, vale, si quieres ir por los senderos, bien. Si sea más épico, tuve con el Phaeton. ¡Hostias! Las putas torretas de mierda. No ocupo. ¡Joder! ¡No llega! Tú ya tienes enemigos por ahí para ocuparte de ellos. Ajá. Aquí cada uno a lo suyo. Ah, vale, estás muertísimo. Pues he Sí, de... hubiese estado bastante mejor. ¡Mierda! No llego. Sí, vale, no llegué. Amén. Seamos unos pro gamers, ¿eh? ¿En cuánto tiempo reapareces? En 10. Vale, pues te espero aquí. Y así reapareces en el suelo, ¿vale? Porque si no reaparecerás volando y te matarás. Vale. ¿Ya estás? Vale. Pues nos vemos, Carlos. Es por ahí arriba, ¿eh? Aquí. Mira, mira, va a hacer el salto ahí, todo épico. Vamos a observar el salto de Carlos. Ahí llega, se dispone a saltar. Con un... 360 backflip in the middle. Echa ahí un... Buah, de un no scope ahí te ha faltado de puta madre. Torretas de mierda, vale. ¿Tienes enemigos por ahí? ¿Tienes acción? ¿O qué? Sí. Vale, hasta luego, Linda. Se acaba de matar Linda, perfecto.
La he visto caer al vacío, pobrecilla. ¡Hostias! ¡Hostia! Casi te atropello en el aire, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Está todo preparado. Claro, claro, o sea, era para que quedase más espectacular todo. Más cinemático. Claro, claro. Vamos allá. Ya, vale, vas por ahí arriba, sí. Es totalmente diferente. Sí, sí, está guay, tío. O sea, es un poquito más difícil, pero mola. Está chulo. No, Kelly. Necesito ayuda. Estoy intentando. Te quito a tus enemigos un poquito de aquí, así. Ya está, te despejo un poquito el camino. ¿Estás muerto, Carlos? No, ¿no? No, no. ¿Te lo mato? Ya está. Sí. Vale. Que te estaba viendo un poquito. Ah, por ahí yo en el... con el caballero. No me ves tan. Vale, ok. Esto tiene proporciones más épicas, Uno con el... Sí, uno con el Phaeton y un andando mola, tío, porque... porque nos vamos cubriendo, ¿sabes? En plan de... de si uno necesita ayuda o no sé, tío. O sea, no sé, le da bastante juego. Está guay. ¡Vamos! Hostia, vale, que estás ahí. Vale, dispara a los tíos. Queda una torreta y no sé dónde está. Vale, está ahí abajo. No la estaba viendo. Además, mola porque cada uno tiene sus enemigos, ¿sabes? Tú tienes a los enemigos del camino, sí. Y yo tengo a las torretas que están dando por el culo. Está guay. Venga. Mola, tío. Vale, pues tengo que aterrizar ya. Muy bien. Uop. Mola, tío, como sale el Phaeton. Ahí, por arriba. Sí. Se teletransporta al techo, está guay. Vale, aún queda bastante misión, ¿no? ¿Es ahí donde está el acceso? Sí, así estamos. What the fuck, ha hecho una animación rara. Vale. ¡Ahí va! ¿Qué? Han reaparecido a la vez los dos. Sí, no, sí. Cuerpo. Se han teletransportado ahí. Ahí está. Vale, sí, vale, esto es el final ya del nivel. Pues muy bien. Pues aquí estoy. Mola mucho. Hostia, el jefe, tío. El jefe tiene unas contestaciones que son geniales. No esperaba volver a verte. Pues aquí estoy. Grande, ¿qué pasa? Este juego tiene como más carisma, más carisma. Sí, 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 ya ves, tío. Mola mucho. Realmente, a medida que han ido progresando los juegos de Halo, el jefe ha ido ganando más personalidad. Está guay. Sí. Porque en el Halo 1 era como... En el Halo 1 era... En plan... Era como Luke. Sí, señor, no sé qué. Ahí súper, súper formal y casi no hablaba, tío. Luego en el 2 ya un poco más, en el 3 un poco más, en el 4... Y ha ido evolucionando, tío. Y al final ahora ya suelta hasta paridas, tío, y todo, o sea... Es un grande. No te digo. Hostia, tío, me están llamando, tío. Si le... No pasa nada, creo que ha terminado la misión ya. Bueno, gente, pues vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Dejad un like si os ha molado. Dislike si no. Y bueno, suscribíos al canal para más contenido. Nos vemos prontísimo en artículos, vídeos o en el podcast, ese que no grabamos nunca. Hasta luego.